colonia Chazal y habito de hace exactamente 47 años. Nacido y criado acá en la colonia. Él viene a decir que somos usurpados. Que viene demanda por usurpado. Claro. Queda en la 339, entrando al Cantre San Pablo, a un kilómetro del Cantre San Pablo. Le he dicho, ¿cómo que no voy a pasar si este camino es mío? Yo tengo que ir a mi casa, ¿cómo que no voy a pasar por acá? Pero aquí nosotros hemos vivido toda la vida acá, y nosotros somos familia, somos gente que tenemos, yo tengo 62 años, el menor debe tener 40, 45 años que he nacido acá, y estamos acostumbrados acá, ¿cómo yo le voy a dejar esto? Es un barrio, claro. Esto es nuestro. Yo me considero que tengo todo el derecho del mundo de vivir aquí. No porque unos poderosos me vengan a decir, no, esto es mío, yo lo voy a entregar porque sí. ¿Por qué dos juicios 90 años han salido desfavorables? ¿Por qué razón? Parte yo a la justicia no la entiendo. Dice, ellos tienen escritura. Y acá nosotros cuando fuimos a averiguar, la gente nos ha dicho que en 1960 hicieron un plano de mensura nada más, nunca hubo escritura. Así que ahora ellos se presentan que tienen escritura y todo eso. Esta ilusión de llegar a ser libre de nuevo. Mi viejo falleció de 76 años, fue el trabajador del Ingenio San Pablo, que entró en 1950, y en esa época nos dieron la tenencia de la casa. Creo que ya tenemos derecho de posesión. Mi marido, 69 años más o menos, iba a tener, falleció hace 6 años. No le veo. ¿Cuál es el motivo? Y actualmente la familia son, digamos, son 10 casas. La situación es crítica, porque uno ya no duerme tranquilo. Nos robaron los arcos de la cancha, esos arcos que ahora yo lo voy a hacer ver, esos son nuevos que hicimos un bolsillo para poder comprar. Porque la gente de seguridad nos llevaron el arco. Dice, según ellos, dice que han entrado ladrones al cantre. La cancha está hace más de 70, 80 años. Ha vivido rodeada de caña, porque todo esto era caña antes, y nunca se perdió nada. El coso de la Corte Suprema, don Estofán, él sabe la problemática, porque cuando estuvo de ministro de gobierno, nosotros hablamos con él. Y nosotros lo hemos presentado, le hemos planteado el problema. Dice, no, a todos ellos no puedes levantar una pared porque supuestamente estamos en juicio. Y entonces, ¿por qué el señor también, si está en juicio los dos, por qué él sigue avanzando? ¿Por qué él sigue con el country? Y a nosotros ni siquiera el de la municipalidad de acá de San Pablo, de la comuna, no nos vienen a hacer ni un módulo ni nada, porque eso es privado. Y bueno, y somos nosotros que todos somos nativos de acá. Empresa Citruvil, empresa Biluco de Luchi. Ajá. Porque antes era limón acá. Ajá. Nos citaron a la fábrica. Sí. En el 2000. Que todos los titulares de las casas hemos ido ahí a hablar con ellos. Ellos no iban a dar para que nosotros compremos el terreno y para que nosotros no hagamos nuestra casa y con el tiempo dejemos esto cuando nosotros se vamos ubicando ya. Sí. Este camino ha sido toda una vida, un camino vecinal que nosotros teníamos al acceso a la ruta. Abierto, claro. Y ellos ahora han puesto ¿cómo se llaman? Las garitas. Las garitas para tener su privacidad. Hola. Pero igual nosotros, el camino ese era nuestro. Es nuestro. Y tienen ese problemas día del agua, a veces para pasar. Ahora, los otros días cuando han venido toda la gente a ayudar por el tema del agua, sí, no los querían dejar pasar. Desde que se cerró la fábrica del Ingenio San Pablo, nunca más se abrió otra fuente de trabajo. Así que ahí la mayoría de la gente quedó como trabajador independiente. El que no trabaja en la verdura, trabaja de jardinero, o si no, es pintor. Todo eso es el trabajo que hace la gente. Cada vez cuesta más porque, digamos, cada vez somos menos. Y a veces uno ya tiene miedo, uno tiene familia, hay que pensar en la familia también, si te pasa algo, la familia cómo queda. Así que a veces está difícil, pero no queda otro que luchar.